Bueno, ¿qué pasa? ¿Me echáis de menos? Hace ya por lo menos una semana que no subo ningún vídeo. Estamos disfrutando de este fantástico parón para repasar lo... los contenidos de los cuatro primeros temas. Pero vaya tocando que nos metamos con el siguiente apartado de la asignatura, que son los temas de desarrollo de la opción A. El primero de ellos es el tema 5, eh, que va sobre la... la crisis del antiguo régimen y el reinado de Carlos IV, la guerra de independencia, la. Cortes de Cádiz y donde se elaboró la primera constitución de nuestra historia, la constitución de Cádiz de 1812, también conocida como la Pepa por promulgarse el Día de San José. Y después vamos a hablar un poquito, aunque brevemente, sobre el reinado de, de Fernando VII. En este tema recordad que tenéis que desarrollarlo, tenéis que trabajar en casa. El saber elaborarlo por partes y entender bien cómo se produce el desarrollo de una parte, de cada parte del tema, hacia la siguiente. Que en los otros temas, pues al ser preguntas cortas, podíais obviar un poco. Aquí ya no. Tenéis que ser capaces de entender bien el tema porque os va a ayudar mucho a la hora de redactarlo del tirón en un examen. Eh, bien, empezando por la introducción, pues tenemos que decir que es una etapa muy convulsa para España. Pero no solo para España, sino para toda Europa. Porque si el reinado de Carlos IV en España comienza en 1788, al año siguiente, en 1789, va a comenzar la Revolución Francesa. Y las ideas de dicha revolución se van a extender por toda Europa y van a afectar a, a la vida europea durante los próximos pues, 25 años. Así que, sin más dilación, vámonos con esa revolución y con ese maravilloso lema que inventaron, que decía algo así como libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, este vídeo es un vídeo de unos friki, bastante más friki que yo, profesores son americanos y tienen un canal que se llama History Teachers y hacen canciones famosas como este Bad romance de Lady Gaga pero con letras históricas. Si podéis verlo yo os lo recomiendo mucho porque es bastante divertido. Para friki de la historia como, como, como yo es divertido, para vosotros a lo mejor no, pero bueno, yo lo vería de ser vosotros. Bueno, menos rollo, vamos a empezar ya con el tema. Cuando Carlos IV llega al trono, Carlos IV es un señor con bastante poco interés por el gobierno de España. Y los hechos revolucionarios pues van a llevar a, a destituir a, a los ministros ilustrados que había heredado de su padre, Carlos III, como el conde de Floridia Blanca o Melchor Gaspar de Jovellanos. Todos estos ilustrados van a ser sustituidos por un, un militar con apenas experiencia en el gobierno, como fue Manuel Godoy. Que se va a convertir a efectos prácticos en el rey de España, ¿vale? el que va a manejar aquí el cotarro eh, durante el reinado de Carlos IV. Eh, fue un válido, pero a nivel un poco bastante heavy. Pues bien, cuando empieza la Revolución Francesa, España se enfrenta a un dilema: ¿qué hacemos? Nos aliamos con Francia, como viene siendo tradición con los Borbones. De hecho, la primera etapa de la Revolución es una monarquía constitucional, sigue reinando Luis XVI en Francia. O, claro, eso puede hacer que las ideas revolucionarias se extiendan por España. Dejamos la alianza con Francia y nos aliamos con tron, contra. con nuestro tradicional enemigo Inglaterra contra los franceses. Contra los revolucionarios. Pues va a estar la cosa ahí ahí, dudosa. Hasta que. Eh, a los franceses se les ocurra la magnífica idea. Ya una vez acabada la monarquía constitucional y establecida. La, la República. Se les ocurra la genial idea de guillotinar, de pasar por ese estupendo invento que fue la guillotina, al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Lo tenían allí preso y de repente una mañana, pues... ¡Zasca! ¡Bye bye a la cabeza de Luis XVI! Recordad que los Borbones, los reyes de Francia, eran parientes de los reyes españoles. Entonces, esto no va a sentar muy bien en España, se han cargado aquí a, al primo Luis. Eh, ¿Qué hacemos? Pues le vamos a declarar la guerra a Francia. Nos vamos a liar con otras potencias absolutistas europeas para declararle la guerra a Francia. Esta es la guerra conocida como Guerra del Rosellón. o Guerra de los Pirineos. Eh, aquí hay un, una errata, que ¿vale? Aquí tendría que poner los y no. no las. Esta guerra empieza en 1793. Y como viene siendo costumbre en los últimos tiempos. Pues España va a perder la guerra. Y se va a ver obligada a firmar la paz de Basilea. En, esta, en, este, en este tratado, pues España reconoce que ha sido derrotada y vuelve a ser tradicional alianza con Francia. contra Inglaterra y, y el resto de potencias europeas, ¿vale? Todo lo tenéis aquí, nos lleva a la alianza con Francia. Y dentro de esta alianza con Francia, cuando llegue ya al poder un señor llamado Napoleón Bonaparte, pues Napoleón quería tocarle las narices a, a Inglaterra. Y uno de los aliados de Inglaterra va a ser Portugal. Así que en 1801 España va a participar en un brevísimo conflicto contra Portugal, que es la conocida como Guerra de las Naranjas. Eh, que, ojo, vamos a más o menos ganar. Pero al final Portugal continúa siendo independiente y lo que Napoleón pretendía era conquistarla. Así que Napoleón no va a acabar muy muy contento del todo con la actuación española en, en la Guerra de las Naranjas. Unos cuantos años después, la flota española y francesa se van a enfrentar a Inglaterra en la batalla de Trafalgar. Y seguro que os acordáis de ese magnífico momento Vengadores que vimos en el tema 3 cuando Felipe II intentó conquistar Gran Bretaña. Pues aquí más o menos igual. Nos vuelven a dar pal pelo los ingleses en el mar y la flota española queda prácticamente eh, destruida. Esto es una grave ruina para nuestro país. ¿Por qué? Pues porque tenemos colonias y si no tenemos flota, ¿cómo vamos a las colonias y cómo comerciamos con las colonias? Un problema tremendo, además del endeudamiento que había supuesto eh, la guerra y al que se va a seguir sometiendo al Estado para pagar los, los gastos. Además, otra de las medidas que se van a tomar, pues va a ser subir los impuestos, ¿vale? Además, se van a plantear, pues, pues medidas como la desamortización de los bienes de la iglesia y, y de algunos... Bueno, no, todavía de la, de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La desamortizar es quitarle los bienes a la iglesia para venderlos en una subasta y así recaudar dinero. Esto no le va a sentar nada bien, ni a la iglesia, ni a los nobles que se van a ir poco a poco mosqueando con Godoy y con el rey. Va a empezar ahí a haber un descontento que poco a poco va a ir haciendo mella en el gobierno de Carlos IV. Y llegamos ya a ese maravilloso momento que es el tratado de Fontainebleau. ¿Recordáis que Napoleón no se había quedado muy contento con eso de la guerra de las naranjas? Bien, pues ahora le va a plantear a Carlos IV y a Godoy este tratado. Por el cual, pues las tropas francesas tenían permiso para cruzar por España camino a Portugal. Vamos a cruzar aquí, vamos a conquistar Portugal, que es aliado de Inglaterra, lo tenéis aquí, ¿vale? Tenían un juramento de amor eterno juntos para siempre los dos. Y por eso, pues Napoleón le tenía un poquillo de inquina a los portugueses. Entonces, las tropas napoleónicas van a entrar en el país para, para tirar camino de Portugal. Pero bueno, ya que, estamos, ya que estaban aquí, pues se van a quedar en algunos puntos estratégicos del país, como pueden ser pues, Zaragoza, Vitoria, en el País Vasco, etcétera, etcétera. Puntos clave y estratégicos que, en definitiva, lo que van a hacer es que, que los franceses conquistan España en la práctica. No hacen ahí el gato, pero muy bien hecho, ¿vale? Una trampa perfectamente tendida, pues a través de la cual el ejército francés ocupó. Pues prácticamente la totalidad de, de nuestro país ante este, esta situación, Godoy y el rey empiezan a desconfiar un poquillo. A buena hora, Godoy, hijo mío, que es un tío espabilado, pues empiezan a, des, a desconfiar y van a coger su tradicional carro mato bonito y van a ir tirando hacia el sur. Desde Madrid van a ir haciendo un lindo caminito hacia el sur. Y diréis, ¿y por qué hacia el sur? Porque hacia el sur está Sevilla. Y de Sevilla salen los barcos para América. Y esta gente, por lo que le dice, bueno, si se pone la cosa fea, echamos a correr y nos embarcamos camino a América, que es lo que había hecho, por ejemplo, el rey de Portugal. La gente, ante esta situación, pues ya es la, la gota que colma el vaso. El rey encima, que es un inútil, que no gobierna, ¿vale? Resulta que, que ahora va a salir corriendo. No, 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 no. Así que le lían a Carlos IV el llamado motín de Aranjuez. En marzo de 1808. Esto un motín contra el... contra el. contra el rey. y a favor de su hijo Fernando VII. Va a entronizarle, van, van a conseguir quitarle el trono a Carlos IV y darle trono a su hijo, el príncipe Fernando, que es el futuro Fernando VII. Se va a destituir a Godoy, etcétera, etcétera. Sin embargo, mmm, Carlos IV no se va a quedar muy contento con esta historia. Y va a pedirle a su amigo Napoleón que intervenga, que medie de algún modo, para que le devuelven el trono. Y Napoleón, a esta altura, estaba ya un poco cansado de los españoles, y decide que es el momento apropiado para dar ya el golpe de Gracia a la monarquía española. Eh, después del motín de Aranjuez, Napoleón va a llamar a los reyes españoles, los va a citar en Bayona, que es una ciudad de, del sur de Francia, pegando allí a, a los Pirineos y al País Vasco. Y eso es un show. Pero un show digno de, de película de risa, vaya. ¿Por qué? Pues porque resulta. Que. Vamos, espera que acabe la música mejor. Resulta que Carlos IV y Fernando VII van allí a Bayona. Napoleón los presiona, Fernando VII acaba devolviéndole el trono a su padre. Eh, su padre acaba abdicando en Napoleón y Napoleón hace lo que le da la gana con el trono y se lo da a su hermano José I. Bonaparte. Es en decir, fin, así, by the face, <laughs> los Borbones españoles se quedan sin trono. Por tontos. Mm, ¿Vale? Eh, al mismo tiempo que está ocurriendo esto en Bayona, en Madrid la gente está muy nerviosa. ¿Vale? Todo esto ocurre en mayo de 1808. ¿Por qué está la gente nerviosa? Pues porque no hay gobierno, corren rumores de que Napoleón mantiene a la familia real secuestrada allí en Francia. Y todo esto va a acabar provocando un alzamiento armado del pueblo de Madrid el día 2 de mayo de 1808. Un alzamiento que va, que va a ser reprimido duramente por las tropas francesas comandadas por el general Murat. Ahí lo tenéis escrito en el. ...en la pantalla, ¿vale? General Murat, aquí abajo. Con esto, pues va a comenzar lo que conocemos como la Guerra de Independencia. Vamos, que podemos decir que es un doble proceso. Porque, por un lado, va a ser una guerra contra la ocupación francesa... ...y, por otro lado, como no hay rey, la gente no acepta la soberanía de, de José I en, en, en su mayoría... ...la mayoría de españoles no aceptan a José I como rey... Pues va, se va a generar también ahí un proceso revolucionario de, de nueva organización política. En el que pues, se van a abrir las Cortes de Cádiz, se va a crear nuestra primera constitución. Eh, etcétera, etcétera. También podemos hablar incluso de que fue una guerra. una guerra civil. ¿Por qué? Pues porque. España se va a dividir en dos. De un lado, vamos a tener a los afrancesados. ¿Estos quiénes son? Pues fueron los que menos. Pero fueron los que apoyaron el gobierno de José I. Y diréis, ¿por qué apoyan el gobierno de José I? Pues porque estaban hasta las narices del antiguo régimen del absolutismo y de los Borbones. Y ven en José I y en Napoleón una oportunidad de modernizar el país, de implantar ideas liberales, la idea de la Revolución Francesa, porque Napoleón, aunque es un dictador, podemos llamarlo, gobierna sin división de poderes, como si fuese un monarca absoluto. Pero sí que ha implantado algunas ideas. algunas de las ideas de, de la Revolución. Entonces, pues, los afrancesados ven aquí la única oportunidad de, de cambiar España de una vez por todas. Por otro lado, pues vamos a tener todo lo contrario, al llamado Frente Patriótico. ¿Estos qué son? Los que dicen: No, 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 no. Francés no es nuestro rey. Nuestro rey es Fernando VII. Y aquí tenemos que partirnos los cuernos por nuestro rey Fernando VII, que es el mejor. Viva España, Viva el Rey, Viva el Orden y la Ley. Eh, pues bien, problema de los del Frente Patriótico, que es que dentro del Frente Patriótico va a haber muchas corrientes. Y va a haber desde los más absolutistas que querían el regreso del antiguo régimen a los liberales, que querían, en definitiva, lo mismo que los afrancesados. De hecho, las medidas de José I y de las Cortes de Cádiz, que son, de las Cortes de Cádiz, que son propuestas por, por los liberales, son muy similares. La única diferencia pues que estos que aceptaban al rey francés, los afrancesados, y los del Frente Patriótico no, querían al rey legítimo español, que era Fernando VII, y que pensaban que iba a ser un fantástico rey. Ya veremos qué pasó después con Fernando VII y con estos liberales. ¿Ok? Pues bien, vamos a estudiar ahora lo que es el conflicto, lo que es la guerra de independencia, que podemos dividir en tres fases. La primera, en el año 1808. La segunda de 1808 a 1812 y la tercera entre 1812 y 1814. Después, al final, pues hablaremos un poquito de las consecuencias de, de la guerra. Primera etapa. Retrocedemos un poco en el tiempo, ¿vale? Nos vamos para atrás. Y, y nos vamos a ese golpe, a ese alzamiento de, de mayo, de, del 2 de mayo de 1808. Ese alzamiento de Madrid, a pesar de que fue reprimido muy duramente por los franceses, se va a extender a otras ciudades de España y en todo el país se van a ir configurando las llamadas juntas de armamento y defensa pues una especie de organismo para o, dirigir la guerra porque claro no tenemos gobierno entonces estas juntas de defensa van a, a organizar un poco la, la resistencia pues en ciudades como son más famosas pues por ejemplo en Girona o sobre todo la más famosa Zaragoza donde son destacables pues la intervención de, del general Palafox o la mítica ya casi legendaria intervención de Agustina Dragón, que era esposa de un señor de que era artillero, de los que manejaban los cañones. Y justo cuando llegó allí a la zona de los cañones pues los franceses estaban avanzando, no había allí nadie que disparase los cañones y cogió allí la mecha y le pegó un cañonazo a los franceses que pensando que habían llegado los refuerzos pues huyeron y se quitaron de, de en medio, ¿vale? Una anécdota bastante curiosa que podéis contar si, si os cae este tema. Pues bien, los franceses van a tener realmente problemas para conquistar la ciudad española rebelde. E incluso en julio de 1808 van a ser derrotados en la batalla de Bailén, liderados por eh, los españoles, por el general Castaños. Eh, esto es un hito histórico porque hasta la hora los ejércitos napoleónicos nunca habían sido derrotados en una batalla terrestre. Es la primera vez que, que los ejércitos franceses de Napoleón sufren una derrota terrestre. El año siguiente. o sea, bueno, en el año siguiente, al mes siguiente, eh, los, los revolucionarios, todas estas juntas de armamento y defensa, se van a organizar en la que se conoce como la Junta Central Suprema, que va a estar presidida por el Conde de Flor Florida Blanca. ¿Recordáis, este ministro ilustrado, lo tenemos aquí, que había destituido Carlos IV al poder? Ahora va a ser el encargado de dirigir el esfuerzo bélico contra los franceses. Ya veremos en el siguiente apartado y en el siguiente vídeo qué pasó con la Junta Central Suprema. Pero claro, tenemos un problema. Resulta que le hemos dado en la boca a los franceses contra todo pronóstico. ¿Qué hace nuestro amigo Napoleón? Que aquí lo tenéis. Guapísimo aquí a, a mi amigo. Me ha salido también como, como Carlos II pues Napoleón va a venir directamente en persona y dice que habéis, que os han derrotado vosotros todos los españoles, y digo, pues vamos a dar la del pulpo, vamos para allá. Se trae a todo su ejército a la Grande Armée, sabéis que el francés no es lo mío, esto pronunciarlo como si tuvieseis una patata en la boca, la Grande Armée, y ese ejército es indestructible. Napoleón va a avanzar derrotando una y otra vez a los militares españoles, que no van a tener más remedio que refugiarse en, pues en la única ciudad que queda prácticamente libre, que es Cádiz, y combatir a los franceses mediante la táctica de guerrillas. ¿Qué es una guerrilla? Pues consiste en no plantar cara directamente al ejército francés, sino pues que en pequeños grupos, aprovechando que conocemos mejor el terreno y que contamos con el apoyo de la población local, vamos a hostigar constantemente a los franceses, a cometer pues diferentes atentados contra, contra el ejército francés. Los asaltamos, por ejemplo, en el campo, cuando son pocos, cuando están desorganizados o incluso en... En, si están en alguna ciudad, en, en, compinchados con, con los habitantes de la ciudad, van a atacar a los franceses y los van a asesinar a. Pues a, a traición, podemos decir, ¿vale? Y esa es la, la táctica de, de guerrillas. Una táctica muy puñetera, porque, claro, no es un ejército con el que puedan luchar, derrotar y hasta que ha acabado la guerra. No, no. La guerrilla sigue activa en todo momento. Y la verdad es que le vamos a tocar bastante las narices a los franceses y a Napoleón. Podemos decir que la derrota de Napoleón empezó eh, con, la guerrilla, con la guerrilla española. Eh, por mencionar a algunos de los líderes de la guerrilla, pues a Juan Martín el empecinado, a Francisco Espoz y Mina o el cura Merino. Detallitos muy curiosos si los ponéis eh, en vuestro tema. Por último, tercera etapa. Pues resulta que a Napoleón se le ocurre la genial idea de invadir Rusia, porque Napoleón controlaba prácticamente toda Europa menos las islas británicas. Y dice: Pues Rusia, que es mi enemigo, vamos a quitárnoslo ya en medio. Y así puedo concentrar luego todo el esfuerzo en España, en, en Inglaterra y, y al carajo. Pero claro, no contaba Napoleón con que en Rusia hace frío y con que conquistar Rusia, que es muy grande, no es tan fácil. Entonces la campaña de Rusia se va a alargar. Napoleón va a ir poco a poco siendo derrotado en, en Rusia. Y los españoles van a aprovechar para contraatacar. Spain strikes back. Y con el apoyo, por supuesto, de los enemigos de Napoleón, de Inglaterra y de Portugal. Dirigidos, las tropas en conjunto estuvieron dirigidos por Sir Arthur Wellesley. Que después de la guerra va a ser reconocido como Duque de Wellington. Ojo, todavía no era Duque de Wellington, pero podéis referiros a él como, como tal. Aunque yo para ser exacto, pues en vuestro tema diría el nombre del señor Arthur Wellesley y diría que es el futuro Duque de Wellington. Pues la, el combinado de fuerzas españolas, inglesas, portuguesas va a derrotar a los franceses pues en algunas batallas importantes como en Arapiles o en Vitoria. Y al final va a obligar a los franceses a firmar la paz en diciembre de 1813 en el Tratado de Balensay. Eh, esta tontería que hay que dibujar, que se me ha olvidado, es un solomillo Wellington. eso qué es? Pues un solomillo que le gustaba comerse a este señor y que se ha quedado con su nombre, que no más que un cacho de solomillo envuelto así como en, en hojaldre y hecho a, al horno. ¿Vale? Una cosa curiosa, no está mala. Si, si la probáis, no, nunca está de más. Oye, que además de aprender historia, aprendáis un poco sobre gastronomía. Bueno, pues con el Tratado de Valencia se acaba la guerra eh, y se le devuelve el trono a Fernando VII. Napoleón reconoce como, como legítimo monarca. De España a, al rey Fernando VII, apodado en aquel entonces el deseado, que yo me referiría más bien a él como el asqueroso. Ya, ya, digo, ya hablaremos de, de Fernando VII y de lo simpático que fue. Consecuencias de la guerra, pues tremendas. Para empezar, más de 300.000 muertos. Tremendo, teniendo en cuenta pues, que la población del país oscilaba en torno a los 10 millones de personas. Es una cifra. Bastante importante. Eh, a nivel económico, pues se van a destruir bastante infraestructura, en los puertos, eh, los campos de cultivo van a quedar muchos quemados o, o in, inservibles, ¿vale? Va a tardar mucho en poder recuperarlo, eh, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se va a iniciar la independencia de las colonias americanas. ¿Por qué? Pues recordéis que en Trafalgar no habíamos quedado sin flota. Pues claro, eso facilita que los americanos se gobiernen un poco mejor y, y estén más libres del gobierno español. Segundo, que estamos luchando contra la por liberarnos de los franceses por, con unas ideas contra el absolutismo, contra bla, 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 bla. O Esas ideas también llegan a América. Y los americanos nos van a decir lo mismo, van a decir, oye, nosotros queremos liberarnos del yugo español, etcétera, etcétera. Así que durante la guerra de independencia... Y después, durante el regreso al trono de Fernando VII, hasta 1824, se va a producir la independencia de las colonias mmm, españolas en, eh, en América. Vamos a quedarnos solo pues, con, con la, las Antillas, con, con el Caribe, ¿no? con Cuba y con las Islas Filipinas ya en, en la zona asiática. Eh, la guerra, pues todos los horrores de la guerra y lo que fue... Eh, la mejor forma de verlo es a través de, de Goya. Si buscáis, pues tenéis dos cuadros clásicos, ¿no? Como la carga de los mamelucos o el 2 de mayo de 1808, o el 3 de mayo de 1808, también conocido como los fusilamientos de la montaña del príncipe Pío o los fusilamientos de, de mayo, que es al que pertenece, pues, esta figurilla que, que os he puesto aquí, que es un soldado francés en el momento de, de ir a disparar a pues a los revolucionarios españoles. También podéis buscar los, los desastres de la guerra, que, que bueno, pues hay hoy escenas bastante rocambolescas y, y que nos cuentan bastante bien cómo de, de desastrosa fue y de dura y de horrorosa fue esta guerra de independencia española. Así que bueno, sin más dilación, vamos a dejarlo aquí. Y volveremos en el siguiente vídeo para hablar de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Espero que no os hayáis hecho muy pesado porque ha sido un vídeo un poquito más largo. Y se me van acabando los memes, ya os digo, voy haciendo cada vez menos gracia. Pero para terminar este vídeo os voy a dejar con esta maravillosa obra de Goya que sé de sobra que os encanta este temazo que os voy a poner. Nos vemos en la próxima chavalada.